Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. Para el día de hoy vamos a trabajar con el tema de la eliminación de un registro bajo un criterio. Todo esto por medio de Excel bajo conexión entre la base de datos SQLite. Para ello vamos a abrir nuestra base de datos y buscamos la base de datos que tenemos en esta carpeta, mi base.db. Browser Data, desplegamos, seleccionamos la tabla llamada TB Client. Usaremos SYNC para la eliminación, el ID como criterio. ¿Listo? Puede ser cualquier otro criterio, puede ser el nombre, la fecha, también el estado. Pero, dado que este ID es único e irrepetible, lo usaremos como referencia. Perfecto. Entonces, pudiésemos así hacer las pruebas desde nuestro SQL, pero lo más apropiado para este caso es que lo hagamos con Excel. Es decir, con nuestro libro Excel que hemos preparado para estos ejercicios de conexión, así como también de inserción de información, edición de información, filtro, que ya lo tenemos listo, ¿verdad? Ahora, repito, trabajaremos con el tema de la eliminación. Bien, pestaña programador, Visual Basic, y tenemos un módulo llamado funciones, donde sí estamos trabajando con el módulo para el caso de las funciones para insertar, funciones para filtrar y la función para editar. Como vamos a trabajar con el tema de la eliminación, vamos a crear una nueva función llamada, no sé, como nombre FC, delete y un bajo clientes. Como es el ID, el único criterio que vamos a usar, entonces usaremos como parámetro XID de tipo integer. ¿Listo? Copiamos la función, la pegamos justo aquí abajo, le diremos igual y vamos a colocar el comando delete from tb, aunque en este caso colocaremos tb-clientes. Y como filtro, empleamos la cláusula where ID será igual. Y lo concatenamos con nuestros parámetros llamados XID. Listo. Entonces colocamos XID. Y eso es todo. Tal cual. Muy bien. Dado que esta es una función, la cual vamos a emplear desde nuestro formulario, nos dirigimos a nuestro formulario justo en el botón eliminar. Antes que ello, vamos a copiar lo que tenemos aquí para el botón editar. Y lo podemos pegar aquí abajo. Y cambiamos el botón editar. Coloquemos este por los momentos para que sea el nombre de este botón. Accedemos al elemento clic de nuestro formulario justo aquí abajo. Y aquí pegamos el nombre de nuestro botón BTN eliminar. Perfecto. Y aquí nuestro procedimiento lo reemplazamos por eliminar. Listo. Lo mismo pasará también con este. Veamos por acá. Eliminar clientes. Copiamos este procedimiento. Lo pegamos por acá. Todo esto con la intención de economizar código o reutilizar lo que ya tenemos para simplemente trabajar con el tema de nuestra función, empleando nuestro comando. Por supuesto, como este es una eliminación, no requerimos más que simplemente el criterio o bien el ID. Ejemplo, yo voy a usar las funciones, que sería nuestro módulo estándar funciones, coloco el calificador y seleccionamos delete clientes. Abrimos paréntesis y fíjense que solamente nos pide XID. ¿Listo? Entonces, ya recuerdan que tenemos una etiqueta, esta etiqueta, la cual al momento de seleccionar cualquier elemento de nuestro control list box va a mostrar la información según el índice de la columna, de acuerdo a la fila seleccionada. Y esta se va a colocar aquí. Entonces, esta etiqueta es la que vamos a colocar para nuestra función, o bien, esta función sí es la que recibe los parámetros. LBLID es el nombre de la etiqueta. Muy bien. Vamos a colocar entonces por acá
algunos paréntesis, min.lblid.caption. Listo. Lo demás se queda tal cual como está. Creo que aquí no hace falta el estado. No, porque no estamos cambiando nada. Y sí, repito, lo demás se queda tal cual como está. Perfecto. Colocaremos un punto de interrupción. Y vamos a cerrar la conexión. Si ya la tenemos por acá. Revisamos. Tenemos del 1 al 7. ¿Qué tal si eliminamos el número 4? Veamos si esto es posible. Cerramos la conexión y nos dirigimos a nuestro archivo Excel, llamamos el formulario, filtramos, seleccionamos el número 4, este sería nuestro criterio, fíjense que aquí está el 4 con la etiqueta LBL ID. Pulsamos nuestro botón eliminar y con F8 iremos avanzando por cada una de las líneas de nuestro código. Aquí se está invocando a nuestra función, la cual está haciendo uso del comando dml delete para eliminar un registro de una tabla con un criterio. Y aquí aparece el parámetro xid. Perfecto. F8. Aparentemente todo está listo. Aquí me faltó cambiar el texto del mensaje, pero no hay problema. Listo, con F8 finalizamos. Ahora, revisamos en nuestra base de datos, seleccionamos nuestra base de datos, desplegamos de la lista, seleccionamos TV clientes y revisamos. Y aquí ya no está nuestro ID número 4, ha sido eliminado. Con eso estamos confirmando que funciona. Y si vamos a con F5 y volvemos una vez más, barra espaciadora, ya no está nuestro registro en nuestro control y voz. Con eso, repito, estamos confirmando que funciona la eliminación. Vamos a ampliar aquí. Una vez más, filtramos, seleccionamos el número 5, eliminamos y a este lo vamos a correr sin necesidad de estar paso a paso. Ya confirmamos que funciona. Barra espaciadora. Y ya no está el número 5. Ha sido eliminado. Perfecto. Ya con esto estamos confirmando que funciona la eliminación empleando el comando dml de SQL. Ya entonces, para el próximo video vamos a trabajar con el tema de el filtro, pero empleando un rango de fecha desde el inicio hasta el final. Vamos a establecer el rango de fecha para que podamos consultar de acuerdo al campo de nuestra base de datos llamado fecha, específicamente la tabla de clientes. ¿Listo? Muy bien, ya con esto vamos a dejarlo para este video. Espero que le hayan gustado. Cualquier cosa me avisan, por favor, y estaré encantado de responder en la brevedad posible. Como siempre, me respeto y nos vemos. Hasta entonces.